Eran 5 inicialmente, se retiró el número 5 de Omnipotent, que no va a correr, y serán 4 los que finalmente opten al triunfo. Aratán con el número 1, Dixlesio con el número 2, Turrialba con el 3, Literario con el número 4. Ahí tenemos a Alejandro Gutiérrez, gente de la tierra, de Triana. Este es Nicolás de Julián. Ahí tenemos una sonriente Cristina Buesa y Rocío González. Una de las características de esta carrera es que está reservada para amazonas y gentemen que no hayan conseguido 5 victorias, 5 carreras en su vida. Bueno, pues entre ellos tenemos de los 4 participantes, pues tanto Rocío González, que montará el 1, como Cristina Buesa han ganado en 3 ocasiones. Los otros dos, Nicolás de Julián y Alejandro Gutiérrez, ninguna victoria. Y ahí tenemos el número 2, uno de los favoritos, Dixlesio, con la monta de Cristina Buesa, el que está más en forma de la carrera, sin duda, en sus 3 últimas carreras. Ha sido primero, segundo y primero. No se cae de la gemela. En este hipódromo habitualmente no falla. Como veíamos, además, hay sus datos. Dos y tres, los favoritos de la carrera, tanto Dixlesio como el número 3 de Turrialba. Ahí tenemos a Rocío González, que se subirá, que está ya subida en el número 1 de Aratán. De las 4 amazonas y Endemann, sin duda es la más experimentada. Y ahí tenemos el número 2 de Dixlesio. Decimos que es el caballo que está más en forma de la carrera, que en sus 3 últimas carreras ha sido primero, segundo y primero, que no se cae de la gemela. Y en este hipódromo, además, habitualmente no falla, le gusta, de su agrado. Ha corrido en 3 ocasiones con un balance de 2 victorias y un segundo puesto. De nuevo se le espera hoy, pues eso, primero o segundo. La sorpresa sería que no esté en la gemela. El favorito ahora es el número 3 de Turrialba. Ahí lo tenemos, Turrialba. Turrialba, el favorito, con la monta de Nicolás de Julián. Es un caballo de una gran envergadura, como ven. Caballo muy fuerte. Y para él portar esos 61 kilos que va a llevar hoy, pues no será un gran problema. Sí lo puede ser para otros más pequeños, como puede ser el caso del número 1 de Aratán, que es un caballo más pequeño de físico. Y portar esos kilos siempre le cuesta más moverlos, sin duda. No es el caso de Turrialba, que tiene una potencia física tremenda. La bandera azul que está arriba. Bandera azul arriba. Los 4 participantes a las órdenes del juez de salida. Continúa lloviendo. En Dos Hermanas. Ahí tenemos ya el primero en entrar en su cajón. En el cajón número 1 lo hace el número 2, Dixlesio. Es el segundo favorito. Comparte el protagonismo, el favoritismo de la prueba con el número 3 de Turrialba. Ya entra también Aratán. Lo hace ahora Turrialba. Aquí están los favoritos. Turrialba, el número 3, con un dividendo 1,50. Dixlesio, número 2, cotiza a 2,60. Números 3 y 2, favoritos para conseguir la victoria, el triunfo en esta primera carrera de la jornada. ¿Estáis todos bien? Ya están todos dentro. Se da la salida a la primera carrera, el premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 1800 metros, 4 participantes, carrera reservada para amazonas, siguiente para no profesionales. Toma la punta, la primera posición, el número 4 de Literario. Mira para atrás el gentleman Alejandro Gutiérrez, detrás le sigue el número 1 de Aratán, en tercera posición el favorito, el número 3 de Turrialba, y cierra el pequeño grupo de participantes el número 2 de Dixlesio. Giran ya la primera curva, entra en la recta de contrameta con
el número 4 de Literario en primera posición. Ahí tenemos a Literario, que es quien aviva el ritmo, rompe la carrera, se va Literario, se va de 3, 4, 5 cuerpos, detrás no le siguen, Aratán abierto por el exterior, por dentro por los palos se ciñe el número 3 de Turrialba, a su grupo se sitúa el número 2 de Dislesio, se van marcando los favoritos, en punta, aventajado, sigue en solitario el número 4 de Literario, primero Literario, por dentro por el interior, Turrialba, por fuera, eligiendo carriles exteriores, el número 1 de Aratán, y cerrando el grupo, el número 2 de Dislesio. Entra ya en la curva de Monte Quinto con Literario en primera posición, ya sobre él se echa encima el favorito, se pasa, se pone en primera posición el número 3 de Turrialba, Turrialba junto con Literario, Turrialba por dentro, primera posición para Turrialba, el grupo que se reagrupa a los participantes, viene Dislesio, otro de los favoritos con la chaquetilla blanca en la tercera posición, quiere coger la segunda plaza, ganársela Literario por fuera, ahora arranca, destapa su remate, el número 1 Aratán, que se va por el exterior, por los palos Turrialba, mira por atrás confiado Nicolás de Julián, se va con Turrialba, se va a ganar, viene sobre el Dislesio, Turrialba, Dislesio, últimos 300 metros, primero Turrialba, cuatro cuerpos detrás Dislesio, ya fuera de opción a la victoria Aratán y también Literario, qué paseo se va a marcar Turrialba, gana fácil, fácil, fácil y a lo grande Turrialba, segundo Dislesio, tercero Aratán y en cuarta posición Literario. Veíamos la alegría exultante Nicolás de Julián y no es para menos. ¿Por qué? Porque es su primera victoria, la primera victoria de su vida para este gentleman, para Nicolás de Julián, hijo a su vez también de otro gentleman que lo fue su padre Francisco de Julián. Nicolás de Julián consigue la primera victoria de su vida, lo celebra, está exultante, no es para menos. Enhorabuena a Nicolás de Julián y por supuesto a la cuadra Instagonza, a la cuadra canal Instagonza y al preparador Óscar Anaya, que con Turrialba han conseguido la primera victoria en la primera carrera de hoy. Ahí tenemos como la pista está blanda, se levanta, como veíamos, bonita imagen, y cómo ganó en enfrente, la recta de enfrente ya. Tomó la responsabilidad de ir a por el puntero, se puso en primera posición, mira para atrás, eso es que va confiado, sabía que debajo tenía mucho caballo. Se ha ceñido muy bien a los palos, sin regalar ningún metro, haciendo las cosas serias. Tenemos arreando, sin descomponer en ningún momento su figura, sin moverse encima de la silla, únicamente al final, para mostrar su alegría. Enhorabuena a Nicolás de Julián. Que por cierto, que aparte de ser un buen gentleman, es un magnífico futbolista. Juega las categorías juvenil del Alcorcón, de segunda división. Es un, sin duda, todo un deportista, este Nicolás de Julián. Y ahí tenemos su ficha, la primera victoria de su vida. Y la primera carrera que montaba en este 2012. Y ya saben, había que apuntar ese número 3 de Turrialba para la quíntuple plus. Aquí tenemos la entrada, orgulloso, sin duda de sí mismo Nicolás de Julián, que además ha hecho buena monta, no solamente ha ganado, sino que ha hecho buena monta. Segundo es el número 2 de Dislesio, no hubo sorpresa, los dos favoritos, primero y segundo. Tercero fue Aratán y en cuarto lugar llegó el número 4 de Literario. Continúa el sultante Nicolás de Julián, que me parece que la celebración va a durar hoy durante muchas horas. Mira el cielo. Ahí tenemos de nuevo la recta donde muy bien. Ahí mira para atrás, no viene nadie en ningún momento, guardando muy bien la estética, la figura, la posición. Muy bien. Y aquí tenemos el orden provisional de llegada de la primera carrera. El premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Ganó Turrialba al número 3 con la monta de Nicolás de Julián. Segundo fue Dislesio, el número 2 con Cristina Buesa. La tercera posición para Aratán, número 1 con la monta de Rocío González. Y en cuarto lugar llegó Literario, el número 4, en la monta de Alejandro Gutiérrez.